adelantando a muchas de las veteranas. Triple flip, triple toe loop. Muy bien, muy bien, muy limpia y muy sólida. Y doble axel, qué combinación tan bonita. Pues muy bien. Atención a Yuna Kim, porque puede dar sorpresas también. Muy jovencita, muy inexperta, pero fíjense el programa que ha hecho. La coreana, tercera en el Skate Canadá, por detrás de Nikki Ando. Se va a colocar entre las primeras, se va a ir al grupo de las mejores, como le ha pasado antes a Sophie Calvez. Así que ya tenemos a otra de las patinadoras que estarán mañana en el grupo de las buenas, junto a Nikki Ando, a Joanne Roset, a Kim Wisner y a Sophie Calvez. Fíjense en los componentes del programa y en la técnica. La técnica 37-70, una super nota. Y en los componentes del programa, de los mejores. Al final se va a la primera posición, Yuna Kim, ojo con ella, porque acaba de darle la vuelta a la competición y ha adelantado a Nikki Ando, a Kimi Misner, a Joanne Roset, a aquellas patinadoras mucho más veteranas y expertas que ellas, y así han terminado las cosas hoy. Yuna Kim primera, Nikki Ando segunda, Joanne Roset tercera, Kimi Misner cuartas, Anne-Sophie Calvez quinta, Christine Zukowski, la segunda estadounidense, se ha ido a la sexta posición. Por detrás de ella, Valeria Marquet, Susana Poikio, Candice Didier y Nadège Bovillier, las dos francesas. Sí, pues mañana va a estar interesantísima esta categoría, y hoy todavía nos quedará por ver la categoría en directo, la categoría de parejas, que comenzará aproximadamente en 45 minutos y luego más tarde comenzará la danza original. Así que tendremos oportunidad de verlas a todas, pero ahora van a arreglar el hielo. Nosotros nos despedimos y volveremos con la categoría de parejas en aproximadamente unos 45 minutos.